lunes 13 de julio 2009, nueva incineración de la PGR y la Sedena. Es marihuana y también en un momento más vendrá un paquete con cocaína. Ya está listo el dispositivo. El olor al diésel pues es muy fuerte. Botellas con gasolina y algo de pólvora. Y estos alambres harán estallar en un momento más la hoguera en llamas. Miembros de la prensa que hoy nos acompañan, tengan ustedes muy buenos días. Con su permiso, Audelio Vildósola, con su permiso, Ornel Carrasco. Como periódicamente se viene efectuando, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, el día de hoy, 13 de julio del año en curso, se va a proceder a la destrucción de una tonelada 721 kilogramos con 800 gramos de marihuana, un kilogramo con 225 gramos de cocaína y la cantidad de 435 gramos de metanfetamina, narcótico que fue asegurado en diversos operativos efectuados tanto por elementos del Ejército Mexicano como de la Agencia Federal de Investigación, Policía Estatal Investigadora, así como la Policía Municipal, en el periodo comprendido del 24 de mayo al día de hoy. Los elementos policíacos antes mencionados han actuado como auxiliares del Ministerio Público de la Federación en la persecución de los delitos, función que se encuentra plasmada en el artículo 21 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, la Procuraduría General de la República desarrolla su mayor esfuerzo en la persecución de los delitos, concentrando todos sus recursos materiales y humanos a dicho fin. Para que la acción que se despliega la autoridad investigadora en el combate a dichos delitos no sea infructuosa y no quede aislada por la magnitud del problema, se requiere la participación decidida de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, para que de esta manera crear un frente común en contra de todas las manifestaciones del narcotráfico, desde la siembra, cultivo, cosecha, transporte, tráfico, comercialización, así como de lavado de activos, que es el producto del narcotráfico. Por ello debemos unir esfuerzos a nivel internacional, local, nacional, para que reconociendo cada parte de su responsabilidad en el problema, cumplan con su misión dentro de su propio campo de batalla, sin declararse jueces de las acciones de los demás, pues con ello no se lograría el objetivo deseado, que es la erradicación del narcotráfico. La sociedad sonorense ha colaborado en forma activa en la lucha del narcotráfico, ya que por medio de denuncias anónimas que han formulado los ciudadanos de la localidad, se han logrado interceptar grandes cantidades de droga y se han iniciado investigaciones con resultados positivos. Es por ello, en este evento, la Procuraduría General de la República hace un reconocimiento a la población que ha auxiliado la investigación de los delitos federales y los exhortamos para que sigan apoyando nuestra labor para mejorar los resultados en el combate del tráfico de estupefacientes. Sí, señores, en la lucha contra el narcotráfico hay mucho que hacer. Hagámoslo juntos, sociedad, naciones y gobierno. Cumplamos con nuestra misión.